Un informe de inteligencia encargado por el gobierno federal y que Proceso pudo consultar detalla cómo organizaciones de la delincuencia se disputan territorio zacatecano. Lo han llenado de notas, así como las que pueden ver, donde lo involucran con la delincuencia organizada. Pero ahí les van los números. Han crecido a 137 privaciones de la vida en 2021. Tiene días que tengo cazando, pato. Increíble, estos son los que cuidan los municipios de Zacatecas. ¿Qué tal, amigas, amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. La inseguridad recrudece en Zacatecas. Y es que a unas semanas de que dejaran una camioneta con personas frente al Palacio de Gobierno, a unos días de que se llevaran a dos soldados, los raptaran y los pusieran debajo de un puente ya sin vida, hoy platicamos de un nuevo informe que se dio a conocer por parte de las autoridades que reconocen que efectivamente no hay gobierno en Zacatecas, que David Monreal no sirve para siete fregadas y que el gobierno federal reconoce que tiene que tomar cartas en el asunto. Ya se han dado a conocer también varias mantas en las que involucran a David Monreal con uno de los bandos que se pelea la plaza en Zacatecas. Y es por eso que vamos a hacer un video el día de hoy. Un informe de inteligencia encargado por el gobierno federal y que Proceso pudo consultar detalla cómo organizaciones de la delincuencia se disputan territorio zacatecano. A despecho de lo declarado por algunas autoridades, en Zacatecas las fuerzas de seguridad son inútiles. De acuerdo con un informe de inteligencia entregado por el gobierno federal, el documento que el Proceso consultó detalla cómo organizaciones se disputan el territorio, comprando autoridades, acabando con sus rivales y llenando de miedo a la población, y lo peor, se prevé un incremento en la inseguridad. Ya se está tratando de acabar, de llegar a la paz. El gobierno federal lanzó un operativo Zacatecas 2 que desafortunadamente no ha funcionado como esperábamos, y es que el gobierno de David Monreal ha sido prácticamente como un bloqueo y ha dejado solos, pues claro que está en el negocio, no deja que las autoridades federales hagan su trabajo. Y esto ha generado pues que la gente de Zacatecas se vaya. Ya Zacatecas prácticamente un pueblo fantasma. Bueno, se llena de pueblos fantasmas. Es un estado muy grande, hay que entenderlo. Es una zona árida. Nunca ha tenido una gran densidad de población. Pero en la actualidad la gente ha tenido que abandonar. Y es que la llegada de efectivos federales para reforzar la seguridad en Zacatecas pareció aliviar la presión de las bandas delictivas en primer momento. Pero los delincuentes pues se van por municipios serranos, limítrofes con otros estados, con Tamaulipas. La situación es tal que varias demarcaciones ya comienzan a despoblarse, tanto en cabeceras municipales que se están llenando pues de refugiados. Es desafortunado el informe que se acaba de dar a conocer. Y quiero decirles algunas cifras que podrán probablemente encender las alarmas. David Monreal no ha podido con la inseguridad en Zacatecas. Lo han llenado de notas, así como las que pueden ver, donde lo involucran con la delincuencia organizada. Pero ahí les van los números. Han crecido a 137 privaciones de la vida en 2021. De estas, también han aumentado las privaciones de la vida en razón a género y también las privaciones de la libertad. Ahí les dan información oficial. En promedio se extorsiona a 49 personas en Zacatecas. Es el líder en privaciones de la vida, en donde pues se acaba de enero a octubre de 2021, acabaron con 85 personas en Zacatecas. Y así como pueden ver, pues dejaron unas camionetas ahí en Palacio Nacional como mandando un mensaje de lo que ha, sucedido. Y para acabarla, 36 veces se han enfrentado a los delincuentes de manera ruin,
Los delincuentes han acabado con policías en 36 ocasiones, les han hecho pues lo que han querido. De hecho, el secretario de Seguridad Pública, Arturo López Bazán, pues estuvo tratando, pero pues nada más, ¿no? Acabaron a 3 policías municipales el 11 de enero, y ese cómo no los van a acabar, señoras y señores. No se invierte en equipar a las policías municipales, y para acabarla no les pagan, no les dan sus prestaciones, les retrasan el aguinaldo. Tan solo en municipios como Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas se ha dado a conocer que tienen mayor letalidad. ¿Y qué dice el gobernador? Dice, yo he dicho y sostengo que confío en la bendición de Dios. Espero que hayamos llegado un tiempo para detener todo este deterioro. Fue lo que dijo el gobernador David Monreal. Nosotros también confiamos, confiamos en Dios, confiamos, pero en este gobernador vale la pena confiar. Déjenme decirles que tenemos que entender las causas de los robos, y las causas de los robos son dos: la falta de valores y la pobreza. Vemos cómo los policías han dejado las comandancias y otros que se han dedicado a delinquir, vaya, no se juzga. La verdad es que hay personas pobres muy educadas que nunca van a robar. Pero este policía fue encontrado lleno de cosas en un supermercado. Parece ser una horrera. Y miren, no pensaba pagar todas estas cosas. Ahí saca ya productos medicinales. Miren nada más. No, si es una gran masacre. Tiene días que tengo cazando, pato. Increíble, estos son los que cuidan los municipios de Zacatecas. Pero increíble, señoras y señores, más increíble es un gobierno que manda a los policías zacatecanos a combatir sin los artefactos. Y es por eso que las calles de Zacatecas, que los municipios de Zacatecas están empezando a ver así. Solitos, despoblados, Zacatecas ya no quiere tener ni un alma, porque las organizaciones, los delincuentes están llenando o tratando de disputar las zonas serranas, los municipios más alejados. Incluso ya han llegado hasta el Palacio de Gobierno en Zacatecas, donde dejaron una camioneta de personas sin vida. Por cierto, el hermano del senador Ricardo Monreal, o sea, David Monreal, pues puso una denuncia porque una de estas mantas lo vinculaba con la organización delincuencial, una organización que ya saben ustedes es del estado donde gobierna Alfaro. Señoras y señores, quiero llegar al punto final de esto. Si las acusaciones de estas mantas son falsas, ¿por qué no se ha podido resolver el tema de la seguridad en Zacatecas? Si las acusaciones son falsas, ¿por qué han aumentado las privaciones de la vida? Si las acusaciones de las mantas son falsas, ¿por qué el propio gobierno federal reconoce que Zacatecas está en manos de los delincuentes? David Monreal tiene total incapacidad para dirigir, y me parece una vergüenza que quiera apelar a lo divino cuando él es el hombre que debe de dar signos de que vamos en un camino hacia la paz. El presidente López Obrador ha insistido, ha mandado sus tropas, ha mandado 1.500 elementos del ejército y de la Guardia Nacional, y no se ha podido con la inseguridad debido a la corrupción policial, a la falta del apoyo del gobierno estatal a sus policías, a la falta de colaboración con la fiscalía, de los negocios turbios de la familia Monreal, que lleva años lucrando con la pobreza en Zacatecas. Amigas y amigos, llegamos al final de este video. Vamos a dar lectura a algunos de los comentarios que nos hicieron el favor de dejarnos. Gracias a la gente que nos apoya. Gracias a Cartino Campos, quien dice: los mexicanos pedimos que los agentes del gobierno hagan cumplir la ley y ejerciendo la justicia. Todo el apoyo a los militares. Saludos, fíjense, a Ana Karen Cerón Suárez, quien dice: no queremos bandidos como Monreal en nuestro país, y menos en nuestro gobierno. Yo tampoco quiero ni a Ricardo Monreal ni a David Monreal, porque estos son capaces de vender hasta su abuelita
con tal de ganar una elección. Saludos a Lili González, que nos manda saludos. Excelente tarde noche. Gracias a ti, mi estimada Lili. Prácticamente nos vemos a la misma hora que grabamos hace 21 horas, dice aquí. Saludos a Eduardo Crescencio Romero, a León de Judá Mendizábal y a Elizabeth Pinto. Vamos a darle lectura a este comentario que dice: es vergonzoso, tienes razón, siempre les hacen lo mismo. Y gracias a los militares dormimos tranquilos. Los militares dicen que duermen. Los militares dicen duerme, yo te cuido. Los militares sufren mucho en su profesión y cómo me duelen. Saludos, estimado León. Pues muchas gracias a todos los que comentaron. Ya nos vamos. Espero que tengan una excelente mitad de semana. Y ya para irnos, pues decirles que desafortunadamente el obispo primado, no, el obispo emérito, Onésimo Cepeda, amigo de Carlos Slim, amigo de Peña Nieto, perdió la vida en medio de la opulencia. Y ahora sí que, como dicen, nadie se salva. Y si todos hacemos algo, patrimonio, riqueza, pues nos vamos a ir de la misma manera, ricos, pobres, obispos o no obispos, todos vamos a dejar este plano. Así que si tienes algo que te ate, suéltalo y hay que vivir felices. Mis amigos, nos vemos hasta la próxima. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Hasta luego.